Ayer, el gran maestro ruso de ajedrez, Florentino Perovich, machacó en la, en la final del Mundial al no menos gran maestro ruso Infantinovich con el jaque mate más, pastor más impresionante de la historia de la negociación del deporte. Lo machacó en tres horas y, y fue impresionante y acojonante y yo ya lo narré ayer en directo. Vale, pero resulta que la prestigiosa revista Coyonetas y Enroques del Puerto de Santa María, especialista en ajedrez, no lo ve igual que yo. El Coyotito se descojona de Florentino Pérez. Los pájaros le disparan a las escopetas. Lo analizo con valor, venga. Mira, hoy lo dan Selvody y le pasa al Barcelona. Y estamos los madridistas descojonados. Es lo que hay. Ya está. Ya. Me pongo la gorra del Coyotito para hablar, hablar de tú a tú con este gran. Este gran comunicador e icono pop de lo que es el maridismo de internet. O sea que, Coyotito, así te hablo directamente, un tío de rotín, todo lo del puerto. ¿Te descojonas? Lo que. Tú, digamos que te descojonas de Don Florentino Pérez, ¿no? O sea, ayer Florentino hizo el ridículo, ¿no? Coyotito. Y yo se nota que sabes tela de todo y gremulito. Y yo te voy a explicar lo que hizo ayer Florentino, ¿vale? Mira, antes, porque a alguien que se descojona de Don Florentino Pérez le tengo que sacar este cartelito. Mira, Coyotito. Te saco esto, ¿vale? Porque es que lo es que, lo que, lo que ha hecho es muy heavy, ¿vale? Y ahora te analizo. Mira, lo que hizo ayer Florentino Pérez fue el movimiento más genial que yo he visto de negociación deportiva de la historia. Pero fue un puto caque mate que le hizo a Infantino que tardó tres horas en claudicar. Te voy a, de te voy a decir, donde tú ves hilaridad, donde tú ves que Ancelotti es carajote y donde tú te descojonas de Florentino y de Ancelotti, te voy a decir qué pasó ayer. Vale, hay negociaciones abiertas entre la FIFA y el Real Madrid por el dinero que quiere percibir el Madrid por el Mundial de Clubs. ¿Vale? La FIFA le ofrecía al Madrid menos dinero que el que el Madrid veía mínimo para admitir. Perfecto, esto estaba pasando por la mañana. ¿Tú no lo sabías? ¿Yo no lo sabía? No lo sabía nadie. ¿Pero qué hizo don Florentino Pérez? Se inventó el jaque mate pastor a la FIFA. Mandó a Ancelotti, importante, Ancelotti, porque Ancelotti es el entrenador. El entrenador del, el entrenador del Madrid nunca habla de cuestiones de, de cuestiones de club, jamás. Y por lo tanto, puede venderse a posteriori como un error que lo que se ha hecho. Mandó a Ancelotti a hablar y dijo, nosotros no vamos al Supermundial por 20 kilos. Lo siento, FIFA, que no vamos. 50 o nada se estaban negociando los derechos de televisión coyotito vale de modo que de modo que en ese momento a las 12 de la mañana todas las empresas de televisión del mundo llamaron a la FIFA vale porque los derechos de televisión del mundialito sin el Madrid valen la mitad que con el Madrid lo, lo pillan no florentino todos la Fox Qatar Mediapro el que sea llamó a la FIFA y le dijo ¿qué es esto? Infantino, que no va al Madrid, ¿qué es esto? Y en la negociación, de repente, ¿vale? Pasaron dos cosas. Una, bajó el precio de, de, del Supermundial a nivel de, de televisión a la mitad. Y dos, empezaron a pedir una. Una cláusula, Coyotito, una cláusula porque las empresas grandes funcionan. Hay en las empresas grandes que ganan pasta. Hay gente que piensa que son unos carajotes que ganan pasta porque son porque la, nacen con ella y tal. Pero la empresa grande, hay gente que piensa cosas mínimas. Vale, y metieron en la cláusula de te doy esto mil millones y si el marino va, te doy esto que son 500, por ejemplo. Vale, entonces en ese momento. En el, el jaque más pastor que le mete Florentino Vía Ancelotti. Vale. El, el infantino recibe llamadas de todas las televisiones diciendo, te pago la mitad. ¿Qué hace infantino? Descuelga el teléfono. Llama a Florentino y le dice, de lo que habíamos hablado, para ti. De lo que habíamos hablado, lo que tú me digas, don Florentino. Ya está, firmado. Pero por favor... Sácame un comunicado que digas que vas ir al Super Mundial para que las televisiones no entren en pánico. Tres horas después, Florentino saca el comunicado. ¿Vale? Te descojonas, coyotito, de esto. Es muy importante en la vida, es muy importante cuando no tienes ni puta idea, cuando eres un ignorante, ¿vale? No descojonarte del que sabe, por lo menos, ¿vale? Por lo menos eso, que es que me indigna la gente que son tan. Torpes, pero tan torpe de no apreciar la belleza de lo que hizo ayer Florentino, que fue una obra maestra de la negociación, una puta obra maestra, genial, porque era tan genial, era genial incluso mandar a Ancelotti a dar la cara, eso era genial porque es que se ha equivocado, es que el italiano, estaba por el puro, Ancelotti se ha equivocado, ¿no? Somos el Dortmund y os estamos machacando en la primera parte, esto está ganado. Siguiente Venga Vista, carvajal, gol, carvajal, corna, gol, pitufo, el pituzo rematado, gol, ¡Vinichus! ¿qué? ¡Trampa! ¡Trampa, coño! Porque este tema me, me, me indigna, pero da muchísimo juego. Que El coyotito se descojone de Florentino. Mira, mira, aquí lo tienes, ¿eh? Coyotito. Venga. Mira. Hay dos formas, Coyotito, de, de alcanzar el conocimiento en la vida. El conocimiento no, la opinión sobre algo, ¿vale? Una es el conocimiento directo, es decir, si tú sabes algo de negociaciones de empresas, vale, pillas automáticamente lo que está haciendo el florentino, ¿vale? Evidentemente no tienes ni puta idea, correcto, pero tu fallo no es ese, tu fallo no es, vale, no es sin tener ni puta idea rescojonarte de florentino. Es que hay un método alternativo para tener tu opinión de forma más o menos que es saber quién hace la jugada. Vale, coyotito. Mira, si tú representaras a la revista del Puerto de Santa María de ajedrez y fueras al campeonato del mundo de ajedrez, y estuviera en un lado estuviera el gran maestro Karpov y en otro lado estuviera Iniestismo, que se ha metido jugador de ajedrez. Cuando Iniestismo ponga a la reina en medio del tablero para que se la coman, tú dices cachofa y dice: Jaja, ja, me descojono de iniestismo. Iniestismo ha puesto a la reina en medio del tablero para que se la coman. El muy karaoke, perfecto, correcto. Pero si en vez de ese iniestismo es Gary Kasparov el que pone la puta reina en medio del tablero, vale, vale, lo pillas, coyotito. Vale, cuando Gary Kasparov hace un error que a ti te supone una hilaridad y un descojone en cuanto Karpov le coma a la reina, Kasparov así pa, 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 jaque que mate, porque es Kasparov. Qué eres caraote? Cuando una mente que no tiene ni puta idea de un juego ve a alguien que es experto, triple máster en ese juego, hacer algo que tú no entiendes, piensa, piensa, coño, que a lo mejor no lo entiendes porque tú no tienes ni puta idea. No porque Kasparov no sabe jugar a tres. perdonad por el tono agresivo que me sale, pero hay algo que me cabrea mucho en la vida. Vale, Me cabrea mucho que alguien infravalore a un genio después de haber hecho una genialidad. Y además ose, desde la ignorancia, que decía mi madre, la ignorancia es muy osada, es tan osada que osa descojonarse de Florentino Kasparov por haber metido un jaque mate en tres horas. En tres horas ha he hecho el jaque mate nota. Genial. Y este tío se descojona de Florentino. ¿Vale? Porque la ignorancia es muy osada. ¿Y por qué pasa esto? Si es que aquí voy a usar hasta la filosofía. Mira, coyotito, te lo voy a contar, no sé si lo vas a pillar, pero al resto, a la, a la gente que me sigue, sí. El ser humano tiene muchas características medibles, ¿vale? Está la belleza, está la velocidad, está la fuerza, ¿vale? Está la, la gracia, está. Hay muchas, ¿vale? Pero hay una muy característica y muy peculiar, que es la inteligencia. Porque la inteligencia es la única virtud humana. ¿Qué hay que tenerla para apreciarla? ¿Eh, coyotito? Vale, perfecto. Por supuesto, Sabroman, inestismo, etc. Vale. Un tío flojo puede saber que un tío sea fuerte. Un tío lento puede saber que un tío es rápido. Un tío feo como yo puede saber que un tío sea guapo. Pero un tío con poca inteligencia nunca va a saber diferenciar la inteligencia. Solo va a saber diferenciar la presunción de inteligencia. Va a diferenciar a uno que va de listo pero nunca va a saber si ese tío es listo o no. Y normalmente se la van a dar con queso, Florentino. Florentino dijo, coyotito, perdona. Por la boca. Porque paradójicamente, la gente lista nunca va de lista, ¿eh, coyotito? Y entonces, para las mentes de la coyoneta, se descojonan mientras Florentino se saca el cigamocho. 15 Champions, equipos que han comido cabeza este año en la Champions League. Por ejemplo, el Barcelona, el Memelona, el Atlético de Madrid, el City, el Borussia Dortmund, el Bayern de Budi, el Nerva, el Cartagena, el Murcia. Este vídeo me va a salir largo porque aparte de lo de la coyoneta, retiro la referencia a collo, Quiero contar dos anécdotas. Una anécdota sobre esto de la genialidad, porque lo, para mí lo que ha hecho Florentino es una genialidad histórica. Me, me la contó mi hermano hace un montón de años, que era absolutamente mítico. Vino mi hermano corriendo y me dijo: "Y yo acabo de presenciar la mayor genialidad del deporte nacional andaluz, que es tener velocidad mental para pa soltar bromas, que he visto en mi vida un puto genio". Y digo: "¿Qué ha pasado?". Digo: "He ido a casa del colega de un colega de un colega". ¿Vale? <laughs> Y estaba un nota allí en un sofá que no conocía yo de nada. Y le digo, y yo, eres más vago que el doctor. Y dice el nota, sí. Sí. Ese sí para el coyotito es que ha dicho sí con la Z. Pero no, 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 coyotito. Ese tipo. Mi hermano dijo, eres más vago que el doctor. Re en referencia al doctor cibago que tú ni habrás visto la película. Y eres muy mamón, el puto genio. Vale, ante eso dijo, sí, el cabrón, no se puede ser más rápido ni más genio que lo que hizo ese tío en un sofá, y en esa sala, mi hermano fue el único que apreció la genialidad de nota. que a la pregunta eres más vago que el doctor, dijo, sí, porque eso es el récord mundial de, de, de velocidad mental andaluza de la historia cul laude, <laughs> es parecido a, a la peli Starship Troopers, que yo la vi en el cine, estaba todo el mundo serio, como la vaca pastando, y yo descojonado y con mi hermano y un colega. Partió en la polla y toda la gente allí. ¿Pues ¿Esto de qué va? Pues era lo mismo. Era una finalidad histórica. Venga, Valor, hasta otro día. ¡No lo toque! ¡No lo toque, no lo toque! ¡Hay que hacer Barça! ¡Valor, valores valores